Hola amigos, ¿cómo están? Excelente día, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos aquí un reverendo despapalle porque hicimos tamalitos de mole y tamalitos de dulce y de queso. Pero tengo aquí ya limpia, miren, la yuca. Ya le quitamos la tierra, la lavamos bien con jabón y ahora toca pelarla. La vamos a pelar y la vamos a ir picando en cuadritos para que después le agreguemos la panela. Se pone a hervir y se le agrega la panela únicamente. Ese es todo, toda la chamba que hay que hacer. Lo que cuesta un poquito de trabajo es la pelada de la yuca. Pero ahorita les muestro, vamos a continuar pelándola y les muestro cómo queda. Miren, como ya la lavé y la tallé bien, le vamos a ir quitando así la cascarita. No sé si se alcance a ver. Se le va quitando con el cuchillo, la cáscara. Hay algunas, esta está tiernita, pero hay algunas que están un poquito más recias, que le vas jalando y solita se va desprendiendo la corteza, muy parecido a como se labra la canela, como se labra el palito o el tallo de la canela, es muy parecido. Hay que irle quitando la cascarita, porque esta parte a la hora de hervirla pues es muy muy dura. Así como está esta yuca, por aquí por dentro, miren, tiene este, no sé si se alcanza a ver, tiene este hilo, estos hilitos son bastante duros, entonces se los puedo quitar. Se quitan y se rayan como si fueran papas en un rallador para papas. Las rayas y las fríes y te quedan unas papitas muy crujientes. Pero en este caso, bueno, únicamente la vamos a cortar así en trocitos y le vamos a quitar el centro. Ya el tamaño pues va a depender del gusto de cada quien. Como nosotros lo queremos para botanita, te lo puedes comer con, ya que está cocida, con panela, le puedes echar queso cottage, le puedes poner crema. Ay, se me hizo agua la boca nada más de pensar. Tiene días que tengo el antojo de la yuca. Vamos a ver ahorita que sea temporada de cosecha, vamos a comprar algo de yuca, pero tiene que ser pues varios kilos. Ahorita yo aquí tengo poquita, que fue una que cosechamos ahí, pero este se puede lavar, picar, se muele y se muele en el molino de nixtamal como si fuera este, masa. Después de molerla se va a poner en un paño. Eso es en teoría, así me dijeron que se hace. Se pone en un paño. Se exprime para que se le salga todo el jugo y se queda como maleable, como si fuera masa de maíz, de nixtamal. Así queda y ya se pueden hacer las tortillas. Creo que hay muchísimos, muchísimos platillos que puedes hacer con yuca. Me decían que saludos a todos los amigos que me escriben y por ahí me pasan sus recetas. Que se hace frita nada más, frita, este, se pica y se fríe como si fuera puré de papas y sabe muy rica. Se pica también y se pone a hervir con el chilposo o mole de olla, no sé cómo le llamen en su zona. Entonces hay muchísimas formas en las que se puede preparar la yuca. Pues vamos a terminar de picarla y ahorita les muestro cómo. Miren, les quería mostrar, aquí encontré una que se pela así, se pela completa, miren. La corteza se le va cayendo completa. Y ya nos quedó, miren, casi bien peladita. Y ahí está. Tenemos antes que lavar muy muy bien la yuca para que
A la hora que hagamos este proceso de estar picando y demás, pues no se nos contamine. Si se dan cuenta, está blanquita, sigue blanquita, no tiene tierra ni nada, no se nos está contaminando porque la tallamos muy bien con un estropajo, le llamamos aquí. Miren, amigos, así nos quedó la panela. Ya la pusimos aquí en la olla con agua hirviendo y le pusimos sus dos piloncitos de panela. La vamos a dejar cociendo por unos 40 minutos y la vamos a revisar a ver qué tal está. Ahí está, amigos, la receta. Les estoy quedando de ver, ya por ahí me dijeron que quieren la receta del atole con calabaza. Con calabaza, calabaza de la que se hace en ahorita en Todos Santos, de las naranjas, pero si se hacen tiernitas antes de que arrecien, se pican, se hierven con leche y canela y te comes una calabacita deliciosa con lechita y panela, bien rica. Pero voy a conseguir la calabacita tierna porque ya a estas alturas hay calabaza, pero ya recia. Ya acuérdense que ya estamos en víspera de Todos Santos y ya no la encuentra uno tan fácil, pero sí, vamos a buscarla. Miren, así nos quedó la yuca con panela. Esta la dejamos que se nos pasó de cocida, se nos pasó de tiempo y casi se estaba caramelizando. Le vamos a poner un poquito más de agua para que se ablande más, pero bueno, quien guste así la puede dejar bien caramelizada y así nos quedó la yuca con panela. Miren, amigos, el día de hoy venimos a la cosecha de cacao. Aquí ya abrieron todas estas mazorcas con Doña Chelo, Doña Reina, pero ya se viene la agüita, entonces... Miren, amigos, aquí está ya la pulpa del cacao que estuvieron sacando y todavía les falta todo eso, pero ya el clima ya se nos descompuso, se vino la lluvia. Y vamos a abrirlos allá en la casa. Todavía falta de cortar. Falta la parte de arriba. Todavía tiene bastante cacao que se va a sacar. Este es un pequeño corte. Viene todavía otro corte en un mes más. Ya lo va a subir aquí Don Félix. Lo se pasaron de lleno. Escuchen, amigos, ¿cómo está? Es el canto del cenzontle. El canto del cenzontle, dicen aquí. Un pájaro, no sé si sea un águila o un quebrantahuesos. ¿Sabes qué? Que está que está... que está cantando. Aquí mi hermana ya hizo las pechuguitas de pollo asadita. Está calentando las tortillitas. Porque andamos trabajando. Aquí abriendo las señoras el cacao. Porque estamos en cosecha de cacao. Irse también. Está bien trabajosa. Les voy a mostrar un poquito de esta cabaña, amigos. Les cuento que vamos a restaurarla. Porque toda es de teja, miren. Pero esto se lo dejas, miren. Esta cabañita la hizo mi papá hace ya muchos años y pues es de teja, pero tiene teja la mitad, la otra mitad, una parte tiene lámina y hay que restaurar. Queremos habilitar, ese es un cuarto, ese es otro y ese es otro, entonces queremos habilitarlo para pues, recibir turistas que vengan a quedarse aquí, que puedan venir a pescar aquí a la laguna. Este es el cuarto, miren. Este es el cuarto. Aquí hay espacio.
Este fregadero funciona, tiene agua, tiene drenaje. Es la aspiradora que utilizamos para la alberca, pero se nos descompuso la bomba y no la hemos echado a andar, miren. Está como para hacer aquí dos, unas literas de dos pisos. Aquí mi papá le metió duela, él hizo la duela y todo. Esta era su recámara. Aquí tiene un baño, le falta la división, pero tiene un baño. Le quitamos la regadera porque ya no funcionaba, era una regadera eléctrica. Tiene su baño, tiene lavabo y aquí tiene la cama. Y esta es la duela, nada más que aquí habíamos sellado con cinta, ya se nos despegó la falta de uso. Tenía aquí su mosquitero que igualmente hay que darle su limpieza, restaurar prácticamente todo. Da para la parte de aquí atrás del bosque, tiene un ventilador, está fresco. Y pues aquí están todos los reconocimientos que yo no he sido todavía capaz de quitarlos, de moverlos del espacio donde mi papá los ubicó. La mayoría son reconocimientos de apoyo que pues él también, él me enseñó a todo ese tema de ayudar a los demás. Y pues aquí están todos, miren, diferentes, por su gran labor social, dice, a beneficio de la comunidad. Este reconocimiento es por sus resultados excepcionales y continua contribución a los apoyos necesarios de nuestra comunidad. Este es del municipio de Tehuasco. Este es de no lo encuentro donde dice el lugar. Pero varias comunidades, él estaba como representante, hizo también un grupo con todas las comunidades de la zona. Este es de Zacapuaxla, miren. Este también, Coatexin. Este es de Tatauzoquico. Este es de la comunidad de Mazatepec. Y bueno, diferentes y otros más que están por ahí. Él era mi padre, don Víctor Jorge Borsani Olivares. Pues ahí está, amigos. Esta lo restauraremos para... Vamos a quitar todo, vamos a limpiar, a pintar, a restaurar ventanas. Poco a poco iremos restaurando todo esto para que pues ustedes puedan venir y hospedarse aquí, venir a pasar ahora sí que un momento de alejado de todo, de descanso, de relajación, pero con todas las comodidades. Van a tener luz, van a tener agua, pues de todo, miren, con esta bonita vista que vamos a tener de este lado. Estaba chida la mantequilla, como nos dice. No, pero para poderla sacar. Estamos calentando nuestro lunch. En un horno rústico. Bueno, amigos, y con estas imágenes me despido de hace algunos añitos que tenía bastantes kilitos menos, pero comentándoles y contándoles que pues siempre me ha gustado la aventura, no es una novedad, me ha gustado explorar, me ha gustado escalar montañas, entonces pues compartiendo un poquito de lo que me gusta, de lo que hemos hecho. Y si les gustan estos videos, los invito a que se suscriban a este canal, Mazatepec Cacao. Denle like, compartan. Y si a ustedes les gusta la aventura igual que a mí, bueno, pues los invito a visitar Mazatepec. Visiten la Sierra Nororiental del estado de Puebla. Está increíble y les aseguro que, bueno, no se van a arrepentir. Mi nombre es Higinia Borsani y no se pierdan, los invito a ver
el siguiente video. Bye bye.